Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, regresamos con una nueva historia. Recuerden que sus likes ayudan mucho para que crezca el canal. También les pido que apoyen suscribiéndose y dejando sus comentarios, pues son de mucha ayuda. Recuerden que sus historias las pueden enviar al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información, pero no demos tantas vueltas y vayamos con la historia del día de hoy. La bruja que venía en la tormenta. Historia enviada por José Manuel Molina, desde Guasave, Sinaloa. Hola. Quisiera contar algo que pasó hace años, cuando era joven. Actualmente tengo 46 años. Pero esto sucedió cuando tenía como 16, si mal no recuerdo. Toda mi familia es de Guasave. Vivíamos ni bien ni mal en una casa normal. Vivía con mis papás y mi único hermano tenía como 2 años apenas. Los que son de Sinaloa saben que de junio a septiembre tenemos temporada de lluvias y lluvias fuertes. En aquel entonces, en la zona donde vivía, mucha gente traía el rumor que había que cuidar a los niños chiquitos porque con las lluvias llegaba la bruja. Yo pensaba que era como una leyenda, porque jamás supe de nadie conocido que hubiera tenido un encuentro con la mentada bruja. Pues a como pudimos nos empezamos a preparar para las lluvias. En mi casa, en las 2 habitaciones que eran para dormir, teníamos un techo de lámina. Así que siempre nos subíamos a poner bloques para hacer peso y que no las levantara el viento cuando caían las tormentas. Pues hicimos todo eso y dejamos que pasaran las primeras lluvias. En ese tiempo, mi papá se había ido a trabajar a Chihuahua en unos aserraderos de madera. Él se iba por 2 o 3 meses y ya regresaba a la casa cuando se terminaba el trabajo. Mi mamá y yo nos habíamos quedado solos con mi hermanito, y pues yo estaba en vacaciones de la prepa. Ahí, como podía, yo me subía a acomodar los bloques después de cada lluvia. Pero un día nos avisaron que iba a llegar un huracán, que al final se degradó a tormenta. Pero aún así fue muy fuerte. Ese día eran como las 6 de la tarde, y empezaba el viento con lluvia. Yo me salí a buscar todo lo que podía que hiciera peso para poner arriba del techo. Por cierto, nuestra casa, a la parte de atrás, daba a un llano. Ya no teníamos vecinos atrás. Ese día subí piedras, bloques, hasta llantas que me encontraba en el baldío de atrás. La lluvia empezó a arreciar y mi mamá ya me andaba gritando que me metiera, que ya lo dejara así. Yo solo iba a subir unos cuantos bloques más y ya estando arriba, entre la lluvia, a lo lejos veía a una mujer parada en el baldío. Traía como ropas negras o estaban oscurecidas por lo mojado. Tenía el cabello muy canoso pero grisáceo, no de ese blanco. La cara no se le alcanzaba a ver, pero sí se veía una señora grande. No le presté mucha atención. Solo terminé de acomodar los bloques y me bajé. Le dije a mi mamá que había una mujer en el baldío, parada, y se fue a asomar por la ventana del baño. Pero ya no había nadie. Pensé que era alguien de por ahí, pero pues, quién sabe qué estuviera haciendo ahí parada. Como a las 8 de la noche se fue la luz. Ya estábamos acostumbrados porque cada que había tormentas fuertes se iba. Mi mamá empezó a prender velas y así con la poca luz que daba nos sentamos a cenar los dos. Mientras comíamos estábamos intentando adivinar quién era la mujer esa que estaba en el baldío. Mi mamá decía que a lo mejor era Mari, una loquita que andaba por la zona entre varias colonias. Pero Mari era una señora chaparrita y gordita. La que yo vi
Era una mujer alta, delgada. El caso fue que terminamos de cenar y nos fuimos a acostar. Cuando mi papá no estaba, yo dormía con mi mamá y mi hermanito, porque él siempre abrazaba a mi papá en las noches y pensaba que era yo. Solo así podía dormir. Mi mamá y yo no podíamos dormir escuchando el viento y las cosas que la tormenta arrastraba. Pero en una de esas, escuchamos un golpe en el techo de mi cuarto que estaba solo. Pensamos que algo había arrastrado el viento y cayó arriba, pero eso empezó a moverse dando golpes secos. Yo me levanté y fui al cuarto, pero los ruidos pararon. Le dije a mi mamá que iba a salir a ver, pero no quería que lo hiciera. Después de eso, se empezó a escuchar cómo caían en la tierra los bloques y cosas que había puesto en el techo. Lo único que me preocupó fuera que el viento nos fuera a levantar las láminas. Me salí rápido y todos los bloques y unas llantas estaban tiradas en el suelo. Pero afuera, el viento no se me hacía tan fuerte como para que tirara los bloques. Aparte que ni se escuchó que se arrastraran. Subí todo y como a los 30 minutos volvió a pasar lo mismo. Volví a salir a subir todo y no sé por qué se me ocurrió voltear al baldío y esa mujer estaba ahí más cerca de la casa. Pero con lo fuerte de la lluvia no alcanzaba a distinguirla bien. Le grité preguntando si estaba bien, pero no contestó nada. Esto fue lo más raro que he visto en mi vida. Cayó un relámpago, de esos que iluminan todo blanco, y cuando se me aclaró la vista, ya no estaba. Me asusté y me bajé rápido y entré corriendo a la casa. Le conté a mi mamá y también se asustó. Me dijo que ya no saliera. Cerramos todo bien, pero a mí me seguía preocupando que el techo se nos fuera a levantar. Seguíamos sin luz y ahora, cuando caían los relámpagos, veíamos una sombra pasando por las ventanas como rodeando la casa. Mi mamá se empezó a poner histérica y empezó a gritarle a los vecinos, pero no sé si fue por el viento o por qué, pero nadie nos escuchó. Y al final pasó lo que temíamos. Las láminas empezaron a levantarse. Solo rogábamos que ninguna saliera volando, pero se veía horrible cada que venía una ráfaga de viento y se levantaba. Pero eso no era lo peor. Mientras se levantaban, en una de esas, alcanzamos a ver a esa mujer asomándose. Mi mamá ya estaba muy asustada y yo también, y mi hermanito no dejaba de llorar. A mí solo se me ocurrió agarrar un capriz de esos para el pelo, los de aerosol y un encendedor. Me acerqué a la pared y cuando se levantó la lámina y se asomó, le aventé la flama y esa mujer gritó, pero como si fuera un pajarraco. Y se escuchó cómo se fue alejando, haciendo esos gritos horribles. No pudimos dormir ni de chiste esa noche. Nos quedamos despiertos hasta que amaneció y regresó la luz. Mi mamá le marcó a mi papá y le contó lo que había pasado. Él no podía regresar aún, pero mandó a mi abuelita con una señora a la casa. La señora nos pidió que le contáramos con detalles lo que había pasado. Cuando lo hicimos, nos dijo que era una bruja, pero no de las que hacen trabajos, que era de las que ya le habían entregado su alma al diablo. Y lo que estaba buscando era a mi hermanito. Nos asustamos, pero dijo que ella nos iba a proteger. Sacó una cosa con la que empezó a quemar hierbas y todo el humo lo esparció en toda la casa. Arriba, en el techo, con pintura roja, pintó unas cosas que nunca entendimos qué eran. Y nos pidió que por un mes completo pusiéramos sal en las puertas y ventanas. Nosotros hicimos todo lo que nos pidió y cuando se fue,
Mi abuelita nos contó que ella no era una bruja, pero que hace muchos años una bruja le había llevado a su bebé. Por eso se dedicaba a ayudar a las personas. Nos dio mucha tristeza saber eso. Hicimos las cosas como las dijo y ya no volvimos a ver a esa bruja. Mi papá llegó a las semanas y estuvimos más tranquilos. Como al año, mi papá le puso loza a toda la casa, pero mi mamá seguía haciendo lo de la sal. Se le hizo una costumbre. Habíamos puesto unos tendederos arriba del techo para secar la ropa. Ya casi no nos acordábamos de eso, pero un día, en una lluvia, ya con mi hermanito más grande, como de 7 años, se subió a bajar rápido la ropa. Y cuando bajó, nos dijo que vio a una mujer en el baldío, pero muy a lo lejos. Nunca supimos si fue esa bruja o era alguna otra persona. Pero gracias a Dios, ya a nosotros nunca nos volvió a pasar nada. Ahora ya grande, le cuento esta historia a mis hijos, no para asustarlos, pero para que sepan que en este mundo hay cosas que nosotros como simples mortales no podemos explicar. Es todo lo que tengo por contar. Muchas gracias por su atención y un saludo para todo el culto. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Jamás había escuchado algo así. ¿Y ustedes? Háganmelo saber en los comentarios y también qué piensan de esta experiencia que José Manuel nos hizo el favor de compartir. Recuerden que si quieren que su historia también esté en el canal, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.